Creemos saberlo todo. Nos da miedo pensar que solo sabemos algo. Pero lo que nos aterra es la certeza de que en realidad no sabemos nada. Sígueme por los canales que atraviesan la oscuridad. Remaremos sin descanso. Iluminaremos juntos los caminos de la noche, abriéndonos paso por el canal del misterio. Buenas noches, soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. De nuevo con todos vosotros, agradecidos de que nos abráis las puertas de vuestras casas, de vuestros corazones y felices de que cada vez seamos más. Ya sabéis que todos los viernes a la 1 de la madrugada, o sea, la noche del jueves al viernes, tenéis una cita con nosotros aquí en la 97.7 FM de Valencia o si no estás en Valencia y nos quieres escuchar, puedes hacerlo también desde misteriofm.com, una radio temática dedicada las 24 horas al misterio. Y bueno, hoy tenemos un programa, como siempre, repleto de contenidos. Va a estar con nosotros Carlos Ollés y nos va a presentar su último libro, Matarraña Secreta, una zona de España bastante desconocida para muchos, y que desde luego hoy vamos todos a conocerla en profundidad. No solamente la zona, sino todos los misterios que esconde. De la mano de Carlos Ollés. Van a estar con nosotros, por supuesto, nuestras secciones habituales del programa, la actualidad y el consejo de la semana. Y os hablaré de una aparición de lo más inquietante. La Dama de Blanco. Veréis, veréis. ¿A cuántas personas se le ha aparecido esta dama? ¿Qué os parece? Promete el programa de esta noche, ¿verdad? Bueno, pues si nos hacéis felices y os quedáis, comenzamos. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Nuestro email: turrincondelmisterio@gmail.com. Esta noche está con nosotros Carlos Ollés Estopiñá. Carlos es desde hace más de 2 décadas director de actividades de tiempo libre, es presidente honorífico de la Sociedad de Investigaciones Parapsicológicas y Exobiológicas, la única organización aragonesa especializada en la investigación de fenómenos anómalos, y colabora semanalmente en Aragón Radio, en el programa La Cadiera, con su sección Aragón Mágico. Además, también colabora con la revista Año Cero. Y es autor de varios libros, de Lugares Mágicos de Aragón, por ejemplo, o 50 Lugares Mágicos de los Pirineos, 50 Lugares Mágicos de Baleares y Aragón Sobrenatural, todos ellos editados por Cidonia. Y es además también coautor de 50 Lugares Mágicos para Enamorados. Y hoy está con nosotros para hablarnos de su último libro, Matarraña Secreta, un libro centrado en esa tierra que le vio nacer y esa tierra llena de leyendas, de historia y de misterios, una tierra en definitiva absolutamente mágica, ¿verdad, Carlos? Buenas noches, Nuria. Pues, buenas noches. Oye, ¿qué presentación más bonita me has hecho? Me ha encantado. Bueno, tú no te mereces menos, Carlos. Muchas gracias. Sí, como tú dices, es mi tierra, es donde tengo esas simbiosis tan especial. Es donde siempre quiero volver, ¿no? Es la zona que me ha visto crecer a mí. Uh-huh. Y curiosamente esa zona que tanto yo he podido vivenciar desde pequeñito guarda muchísimos secretos que, mira, a lo largo de mi vida, y a mí que me gustan este tipo de temas tan fronterizos, sí,
pues me ha gustado estudiar, y qué mejor que la zona que me dio la felicidad. Claro, desde luego, una zona que te conoces, vamos, como la palma de la mano, ¿no? Sí, claro, claro. Todos los pueblos, los 18 pueblos los he estado pues visitando pues muy a menudo por amistades, porque piensa, por ejemplo, que los colegios eran pocos y venían pueblos de otros niños de otros pueblos al pueblo, al colegio de niño donde estaba yo, y al final pues eso ha hecho que de alguna forma nos conozcamos toda la gente de todos los pueblos de alrededor. Pues, ¿qué te parece, Carlos, si empezamos un viaje por esta maravillosa tierra, Matarraña, y visitamos, por ejemplo, Anes de Lledó, el último reducto cátaro, y en concreto, pues por ejemplo, la iglesia parroquial de la Asunción? Pues es, me parece fenomenal que empecemos por ahí, además de que es el primer capítulo del libro, porque tiene unas connotaciones tremendas, ya solamente con el nombre, ¿de acuerdo? Sí. Normalmente a la gente no le llama mucho la atención el nombre, pero es que si nos fijamos bien en la primera palabra, Arens, Arens es una forma en la que se nombraba a los cátaros, ¿de acuerdo? Ajá. Sí. Esto se descubre en mis estudios que hice yo por el Pirineo, cuando escribí el libro 50 lugares mágicos de los Pirineos. Recaí por una población de San Martín de la Cortinada, y en su iglesia descubrieron unos frescos en los que salían, digamos, acciones de juramento a los cátaros, dentro pintados en frescos, ¿no? Y ahí salían como Arens, Caidits o Albigens. Entonces, fíjate, cosa más curiosa, que nos transporta y nos está desvelando de que este nombre de Arens de Lledó lo está describiendo como los cátaros de Lledó, porque muy cerquita de Arens de Lledó está realmente el pueblo de Lledó, ¿vale? Sí. El pueblo primigenio, por decirlo de alguna forma. Sí. Tenemos que pensar que esta gente se mantenía unida, es decir, no solía mezclarse con el resto de personas, aunque sí lo que hacía era a hacer al bien y apostolado con los demás, digamos que siempre mantenían un poco sus votos, digamos, como de estar unidos, ¿no? De estar siempre como una comunidad un tanto cerrada hasta que no había otro que integrase a esa comunidad. Y aquí acontece esto. Pero es que además tenemos unas referencias en piedra fantásticas que nos dicen que esta gente estuvo aquí. Así que, por ejemplo, en los tondos de la iglesia, el tondo, para quien no lo sepa, es la piedra clave que cierra la cruz, la bóveda de crucería. Normalmente suele ser redonda y suele haber un motivo plasmado en piedra en el centro. Sí. Bueno, pues los tondos de las crucerías de la bóveda de esta iglesia solamente tienen imágenes de pescados, peces, ¿vale? Tanto enfrentados como en paralelo en la misma dirección. Ajá. Y esto tiene una lectura muy importante. Y es que aquí estamos entrando en una lectura en cuanto a lo que es la creación del mundo. Fíjate lo que te estoy diciendo. Es que se cree que según los escritos gnósticos, el mundo fue creado bajo el ascendente de Piscis, ¿de acuerdo? Sí. Y aquí está plasmando el momento de la creación, porque del caos pasó al orden. Entonces, fíjate, la lectura sería la siguiente. Los peces que están enfrentados están en caos, es decir, uno está encima del otro, pero digamos uno mirando hacia un lado y otro hacia otro, están marcando el caos. Sí. Y el que está encima del altar, están perfectamente los dos ya mirando la misma dirección. Está ya todo ordenado, el mundo ha sido creado. Es una alegoría a la creación del mundo perfecta, que además es símbolo del pescado, que es el símbolo de Jesucristo y por ende también de los cátaros. La verdad que es muy interesante. Hay muchas cosas, hay muchas cosas que podríamos desgranar en cuanto a lo que son improntas cátaras. Por ejemplo, en el suelo, antes de subir al altar, hay un perro, ¿vale? Sí. Los cátaros marcaban o simbolizaban a los cristianos como perros, porque para ellos eran los perros de Roma, ¿de acuerdo? Entonces, eran como los obedientes. Ellos no eran obedientes, ellos simplemente seguían las creencias de Jesucristo, pero muy puras, es decir, hacer el bien, estar con los demás, ayudar en todo lo posible, tener pobreza, y lo llevaban a cabo. Sí. Cosa que los cristianos realmente de aquella época no lo llevaban a cabo, ¿vale? Porque había gente rica que no ayudaba al pobre, etcétera, etcétera, etcétera. Y la iglesia la tenían como un estamento muy rico que no ayudaba a sus semejantes. Qué interesante.
Oye, viajamos ahora a Calaceite, a la magia de los altares Petros, como la llamas, y en concreto a visitar la Piedra Caballera. Eso es precioso. Uh-huh. Eso es muy bonito. Además, tiene unas connotaciones tremendas esta piedra. No es de grandes dimensiones, pero bueno, ya de por sí nos llama mucho la atención la figura esa que tiene con una visera muy, muy rara, esa roca. Sí. Cuando nos acercamos a ella ya podemos ver a su alrededor como unas improntas de cruces talladas de forma muy rudimentaria, como queriendo insinuar que allí ha habido algún tipo de ritualización cristiana o a caballo del cristianismo y el paganismo. Uh-huh. A día de hoy, si preguntas a gente de Calaceite, te dicen que allí iban los templarios, la gente templaria. No sé de dónde habrán sacado esa creencia, pero sí, fíjate que ha llegado arraigada hasta día de hoy. Por lo tanto, posiblemente la podemos coger como cierta. Pero si nos unimos a la parte superior de la piedra, es donde encontramos el verdadero significado de esta roca y para qué servía. Aquello era una especie de observatorio paleoastronómico en el que está perfectamente marcado, pues, por ejemplo, los puntos cardinales. Es decir, nosotros subimos arriba y vemos cazoletas, un montón de cazoletas repartidas por todo lo que es la piedra, sí, que se me olvidó decirte que está tallada rudimentariamente con esquinas, forma un hexágono, ¿de acuerdo? Vaya. Bien. Uh-huh. Hay unas piedras, si vamos con una brújula, hay unas cazoletas que nos indican perfectamente hacia los puntos cardinales, norte, sur, este y oeste. Uh-huh. Y hay otras que nos están apuntando perfectamente a los solsticios y a los equinoccios durante el año. Es decir, desde esa piedra tenían un control total del Qué bueno. cielo, de las estaciones, de lo que iba a venir. Desde allí podían regir, pues, la vida de los pueblos que habían alrededor, cuándo tenían que plantar, cuándo tenían que recoger, las fiestas, todo. Desde allí tenían, digamos, el absoluto control de todo lo que era la vida de las poblaciones de alrededor. Uh-huh. Pero hay una cosa muy, muy, muy interesante. Y es que si tenemos la suerte, por ejemplo, imagínate que cogemos un helicóptero, subimos un poco arriba, sí, y lo vemos desde arriba, desde vista de pájaro, nos damos cuenta que la piedra caballera, junto con otras cuatro ermitas que hay pequeñas alrededor de la población de Calaceite, nos está marcando la constelación de Virgo. La pregunta del millón es cómo podían saber esas proporciones tan exactas, sí, que solamente podemos ver a día de hoy, claro, a vista de pájaro. Uh-huh. Y ellos ya lo hicieron en la edad del bronce, porque las iglesias que están en esa posición están posicionadas justo encima de la roca, y justo en esa roca vuelven a haber improntas de cazoleta. Es decir, eran lugares sagrados, uh-huh, para nuestros ancestros. Sí, sí. Y lo más curioso del tema, fíjate, Nuria, que es que la piedra caballera pertenece a la posición de la estrella Espica, la más importante de la constelación Virgo. Uh-huh. Es decir, desde allí se regía, según los astros, todo el entorno de gente que habitaba alrededor de Calaceite. Hablamos, repito, de la edad del bronce. Impresionante, impresionante. Viajamos ahora a Fornoles y, bueno, háblanos del árbol de la salud y de ese santuario precioso que hay. Sí, estamos hablando del santuario de Fornoles. Está un poco apartado de lo que es apartado de lo que es la población de Fornoles, ¿no? Arriba está dedicado a Santa Mónica, ¿de acuerdo? Uh-huh. Bueno, este santuario, que es bastante grande, se fue configurando a lo largo de los años, es decir, tiene varias épocas. Tenemos épocas del 1300, el 1500, tenemos un barroco, etcétera, etcétera. Pero todo nace a partir de lo que, como siempre pasa, vamos, un pastorcillo encuentra una talla, una virgen, sí, entre unos enebros, ¿de acuerdo? Como siempre pasa en estas leyendas, el pastorcillo lleva la talla a su párroco, a la iglesia de Fornoles, pero la talla desaparece allí y vuelve a aparecer otra vez al día siguiente, otra vez en lo que es el arbusto de enebro. Vaya, sí. Por lo que, claro, por lo que entienden que tienen que hacerle allí, pues, algún altar, alguna ermita, ¿vale? Uh-huh. Le construyen la ermita, estamos hablando, pues, del 1100 aproximadamente, no se sabe muy bien la fecha de iniciación de aquí, de la reganza de la fe en esta zona,
pero parece ser que la Virgen esta es muy milagrosa y empieza a haber muchísima peregrinación de gente, de la gente de alrededor, de los pueblos de alrededor. Entonces, lo que hacen es hacerle un templo mayor y intentar de alguna manera el enebro que, digamos, contuvo a la Virgen, recogerlo dentro del templo. Esto es muy extraño, recoger un árbol dentro de un templo es muy extraño. Uh-huh. Y así, claro, y así lo hicieron. En fin, el templo, digamos, lo dejan dentro de lo que es el primer templo gótico, en la zona del altar. Es decir, el enebro presidía los oficios sagrados. Eso es muy importante remarcarlo, porque esto solamente lo hacían un tipo de gentes, que eran los, el temple. El temple, de alguna forma, como había absorbido ciertas creencias paganas, entendía que ciertas plantas también eran una especie de representación de la divinidad, y para ellos el enebro también era muy importante. Sí. Así pues, para que la gente me entienda, en el altar mayor de esta iglesia gótica, en vez de haber una imagen de una virgen, en vez de haber la imagen de un Cristo, había una planta viva. Ajá. Y sobre ella y hacia ella se generaba el culto. Es muy importante. Ajá. Está claro que con el paso del tiempo y dentro de lo que es un templo, la planta que le hace falta la luz del sol muere, y lo que hacen es construirle una especie de baldaquino que la cubre totalmente, la protege y la cubre, y queda ese baldaquino en lo que es ahora, a día de hoy, podemos ver en el altar mayor. Uh-huh. Quedado también un poco como, si vemos esta iglesia, queda como un poco a desmano todo, no queda bien, claro, porque siempre piensas que un altar, no sé, una especie de pues santos, no sé, iconografía, ¿no? Y simplemente ves el baldaquino que protege esa planta y poco más, no hay nada más. Encima antaño había una especie de custodia donde se guardaba una reliquia, pero no había ningún tipo de imagen. Bien, la lectura que sacamos de esto es que quien pensó, quien ideó esta forma de tener guardada esta planta, tenía unas creencias, como ya hemos dicho antes, un tanto especiales. Sí. Y hizo aquí una especie de símil a lo que acontece en la Meca, ¿vale? En la Kaaba. Ahí nos acordamos todos que la gente da vueltas alrededor, uh-huh, de la piedra negra de la Kaaba, ¿verdad? Sí. Y esto, este mueble, digamos que dibuja un deambulatorio alrededor para que la gente, con una mano, con la izquierda, toque el baldaquino este, en una especie de repisa que tiene, y vaya dando vueltas alrededor mientras hace la oración, en un símil a lo que acontece en la Meca, ¿vale? Uh-huh. Es algo muy especial esta forma, digamos, de adoración dentro de un templo cristiano, cuando, digamos, la base es totalmente pagana para lo que era el cristianismo, ya que, digamos, la base está cogida de las creencias musulmanas, ¿de acuerdo? Uh-huh. Y eso lo tenemos ahí para poderlo ver. Curiosísimo. Y si viajamos ahora a la población de La Portellada, por ejemplo, Carlos, ¿qué nos puedes decir de esta población? ¿Y qué ermitas podemos visitar ahí? Mira, yo iría directamente, sin pensármelo, a la ermita rupestre de San Antonio. Uh-huh. Te digo esto porque es la ermita, para mí, más antigua que existe en la comarca del Matarraña. Se ve a simple vista, a poco que te guste el tema del arte y de la historia, se ve a simple vista que es una ermita fortificada. Es decir, lo sabemos también perfectamente porque en lo que es la puerta de entrada no tiene un pantocrátor, no tiene un crismón, tiene un escudo de armas con las tres barras antiguas del reino de Aragón, ¿vale? Sí, sí. Antaño, el escudo de Aragón solamente contenía tres rayas verticales y lo tiene él. Yo saco la lectura que quienes empezaron a reconquistar este terreno, que dejaron sus improntas por muchos lados, y de hecho muy claro que fue el temple, hizo esta primera construcción un poco como para salvaguardarse ellos mismos, digamos, en su empeño de defender ya esta zona que tenían algo tomada. No del todo, porque aún había corpúsculos en algunas poblaciones de dominio árabe, pero era una forma de hacerse fuertes en algún sitio. Entonces, qué mejor en una balma, uh-huh, que les permitía simplemente con una pared fortificada hacerse fuertes allí. Y ellos, a la vez, como eran monjes, es decir, era un templo fortificado. Por eso quiero decir que para mí es lo de lo más importante, porque, digamos, es el inicio en esta zona
de lo que fue luego la expansión cristiana o de reconquista en toda esta zona del Matarraña. ¿Vale? A día de hoy dentro de la ermita ya no queda nada, es decir, no se puede ver ningún tipo de altar, no se puede ver nada, aunque sí se hace una vez al año una romería, la población de la Portellada va allí en romería, pero ya, digamos, está totalmente en desuso y abierta para que toda la gente lo pueda ver, ¿de acuerdo? Vamos a la Fresneda ahora, Carlos, uno de los pueblos más pintorescos de la comarca del Matarraña, y vamos a visitar pues el cementerio medieval maravilloso que hay ahí. Sí, la verdad que tiene también muchísimas connotaciones. Está muy cerquita de un torreón Calatravo, tanto venido a menos el pobre, que puede la gente visitar con tranquilidad. Pero bueno, este cementerio, que no es muy grande, tendrá pues unos 50 metros cuadrados, con muy pocas estelas funerarias. Imagino que algunas que han podido llegar a recuperar. Sé que siempre estuvieron allí, algunas tumbadas, otras hincadas. Lo primero que tenemos que observar cuando vayamos allí, al oyente lo que sí que le quiero remarcar es que observe. Y observe mucho, porque las cosas que están delante de nosotros a veces nos hablan. Sí. Podrá contemplar de que de una estela funeraria a otra hay poco espacio para contener un cuerpo. Es decir, prácticamente es imposible que debajo de ellas haya alguien enterrado. Luego, ¿por qué hacían esto? Bueno, pues posiblemente eso simplemente sea un sitio, un lugar de ritualización, ¿vale? Para aquellos que tenían otro tipo de credos, ¿vale? O creencias, que digamos de alguna forma arraigadas bajo otro carisma en cuanto a la religión cristiana. Me explico. Es decir, todas estas estelas funerarias están mirando al nacimiento del sol, todas están orientadas hacia allí, ¿de acuerdo? Sabemos perfectamente, como ya he dicho hasta ahora, que no hay posibilidad de, entre una y otra, que haya un cuerpo enterrado, porque no hay espacio, están bastante juntas. Y una cosa que hay que tener en cuenta es que dentro de este mismo camposanto hay una surgencia de agua debajo de una roca que surge, digamos, en esta pequeña planicie, donde de alguna forma está cerrada desde siempre con una antigua reja. De alguna forma, si imaginamos, en los acuíferos de esa fuente, si hubiesen cuerpos enterrados, estarían en contacto con los muertos, con los antiguos, con los digamos los restos óseos que hubiesen enterrado. Sí. ¿Quién buscaba ese tipo de ritualización? ¿Quién buscaba eso? Pues vuelvo a lo mismo, es decir, el templo tenía unas ritualizaciones muy concretas y muy especiales, en las que entraba la roca, que como la describo, el agua de la fuente de vida, la orientación, el nacimiento del sol, todas las estelas orientadas al nacimiento del sol, la vida y la muerte, que es lo que configura, digamos, lo que es un cementerio. Y allí posiblemente, en este lugar, sería donde se hicieran ritos de iniciación para acceder a lo que posiblemente serían los nuevos caballeros templarios. Sí. Es decir, podemos hacer un efecto de imaginación y imaginar como un futuro templario es encerrado en esa fuente que está, digamos, tiene una puerta de reja de hierro, no es muy grande el habitáculo, está con contacto con el agua, ¿vale? Con lo que es la fuente, la fuente matriz, lo que es la vida en sí. Ahí tiene que pasar todo lo que es una noche en la desolación de un cementerio, dándose cuenta que está muriendo en un tipo de vida para renacer en otro tipo de vida. ¿De acuerdo? Y al día siguiente, cuando amanece el sol, por donde las estelas están apuntando, el gran maestro templario le abre las rejas, lo saca y lo acompaña para ser aceptado dentro de la orden. ¿Vale? Es una zona de ritualización y no un cementerio a luz. Vaya, vaya. Estoy viendo ahora mismo, porque tengo aquí tu libro, Carlos, y estoy viendo aquí en la Fresneda una fotografía que hay en el libro de... parecen unos círculos concéntricos o es un laberinto. No sé muy bien qué es. Sí, eso está en la parte superior del observatorio paleoastronómico más grande de la península ibérica, que está allí. Ajá. Ese círculo concéntrico que tiene 10, es una gran espiral, eso es moderno, eso es de la época actual, se ha hecho después por gente, bueno, pues amantes de la New Age, que de alguna forma dicen que ha captado en aquella zona una gran energía que emana de esa zona,
yo lo puedo creer perfectamente, porque nuestros ancestros, cuando de alguna forma confeccionaron nuestro observatorio paleoastronómico, también era un lugar de oración y de recogimiento para aquellos druidas, por llamarlo de alguna forma, uh-huh. Quisieron poner un montón de improntas en esta gran roca que tiene pues cerca de 300 metros de largo por 70 de ancho. Hay un montón de improntas a lo largo de lo que es el perímetro, cazoletas, canículos por donde fluye el agua. Todo esto lo hacían para de alguna forma regir también a la zona de esta, a la gente de esta zona concreta. Sí. Antes hemos hablado de la piedra caballera que servía para eso. Pues aquí hacían lo mismo. Desde esta gran roca que está en la parte superior del pueblo, se divisaba todo lo que era el territorio del Matarraña, y desde aquí se regía todo el movimiento de los astros. Aquí hay una gran piscina. Para lo que es hacer una impronta en la roca, picándolo con piedra o con material muy, muy rudimentario, es muy grande. Claro, Es una piscina pequeña de 2 metros por 1,80 por uno de profundo. Uh-huh. Pero para ellos era una gran obra, ¿sabes? Claro. Esa piscina era un observatorio. Porque aquella gente, lejos de ser tan, no sé, tontos, vamos a llamarlo así, con perdón, de que iban vestidos con pieles, sí. Aquella gente ya tenía su propia ergonomía a la hora de observar los astros. Y es que, en vez de estar levantando la cabeza en el cielo nocturno, lo que hacían era mirar sobre esta balsa como un espejo el cielo nocturno, y tenían la cabeza hacia mirando hacia abajo, que era mucho más cómodo. Uh-huh. Además, las esquinas de la balsa, de esta piscina, les marcaban, digamos, las referencias en cuanto al deambular por el cielo de los distintos astros y de las distintas estrellas o constelaciones, ¿vale? O sea que ubicaban perfectamente dentro de ese cuadrado de agua el momento del año en el que estaban, ¿sabes? Sí. Bueno, tenemos ahí, por ejemplo, algo muy significativo, que es el ídolo de la Fresneda. Justo. Te iba a preguntar yo ahora, porque ¿qué es? Sí. ¿Qué es el ídolo de la Fresneda? Porque tiene, es desde luego una figura súper extraña, ¿no? Sí, es muy, muy interesante, pero fíjate, es para darnos cuenta un poco de lo que sabían ya nuestros ancestros. Fíjate, uh-huh. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el ídolo de la Fresneda tenía lo que era, mide la yarda megalítica, tiene esa medida. Y hasta él se acercaba, por ejemplo, la gente de la zona para que, por ejemplo, imagínate una tira de cuero, hacía un nudo en un extremo, medía la figura y en el otro extremo de la figura hacía otro nudo en la tira de cuero, y se llevaban con ellos lo que era la yarda megalítica, la medida para medir. Uh-huh. Es decir, ahí había un punto de referencia en cuanto a una medida concreta para todo el poblado. Bien. Pero este dios, esta deidad, es un mapa estelar. Un mapa estelar, además, de una perfección pasmosa. Porque nos está marcando, fíjate, si tú estás viendo ahora mismo el libro, sí. Y invito a la gente que pueda verlo, que ponga en internet cuando esté escuchando el programa, el ídolo de la Fresneda, verá, sí. Que tiene las piernas arqueadas, uh-huh. Y tiene como la prolongación del cuerpo una especie de gran miembro divino. Sí. Bien. Lo que es las piernas arqueadas, es el planeta Tierra, es nuestro planeta, uh-huh. Simbolizaría nuestro planeta. Bien, el cuerpo, la prolongación, digamos, del miembro viril, del pene, hacia arriba en el cuerpo, salen dos brazos. Sí. Si nos fijamos bien, en uno de los brazos tiene 3 dedos, y en el otro tiene 4 dedos. Sí. Uh-huh. Bien, verás, los 3 dedos son los 3 planetas que tienen la órbita igual, ¿vale? Fíjate, no me expliques, o sea, no me preguntes por qué lo podían saber, porque es que no, realmente no puedo tener ni idea de cómo lo podían saber. Pero uno es el Sol, otro es Mercurio y Venus. Estos tres cuerpos estelares, sí. Tienen, digamos, el mismo movimiento, de la misma forma, totalmente, sí. Circular. Y en el otro lado, la mano tiene 4 dedos, sí. ¿Verdad? Sí, sí. Bien, los 4 dedos son Marte, Saturno, Júpiter y la Luna, que tiene una órbita más elíptica. Uh-huh. Es impresionante, es totalmente impresionante. Pero tenemos que imaginarnos esto, que está todo en movimiento. Es decir, vamos a ver, hemos dicho que antes las piernas son la Tierra, con el pene, que sería el eje de la Tierra, que giraría a su alrededor. Sí. Digamos que el miembro viril proyecta hacia arriba, donde están cogidos los brazos,
que giraría todo, sería el cuerpo, sería el eje donde giraría todo. Pero además, en la parte superior, en la cabeza, sí, la cabeza de este ser es el sol. Y entonces todo esto gira alrededor del sol. Claro. ¿Vale? Y si te fijas bien en la impronta, verás que encima de la cabeza de este dios hay un punto separado. Sí. ¿Verdad? Sí, sí. Bueno, pues es la estrella polar sobre la cual gira todo esto. ¿De acuerdo? Madre mía. Es decir, el sol, este ser, este dios, esta deidad, digamos que era el dios creador de todo, que contiene todo. Y ellos marcaron allí todos los movimientos de los astros conocidos por ellos, y lo marcaron de una perfección tal que la cosa, vamos, a mí se me hace, digamos, muy difícil entender cómo ellos podían saber esta información. La verdad es que es impresionante, impresionante. Hay otro dios en otra población muy cercana, que es Valjonquera, sí, que también está describiendo lo mismo, ¿vale? ¿Ah? Son distintos corpúsculos humanos que vivían, sí, en distintas zonas, pero digamos que lo que era la sabiduría, la enseñanza, lo que ellos sabían, digamos que lo tenían muy claro todos ellos, ¿sabes? Ya sabían todo este tipo de movimientos astrales, lo tenían muy claro. Increíble, claro, cómo tenían este conocimiento, totalmente desconocido, claro, no se sabe. Realmente es una incógnita muy grande para los propios estudiosos, porque por aquí, como podrás imaginar, ha pasado pues muchísima gente estudiosa, muy especialista en estos temas, y yo he hablado con alguno de ellos y nos han dicho, bueno, no es el primer sitio que encontramos este tipo de información, claro, pero es tremendo, o sea, intentar imaginar cómo esta gente podía saber los movimientos de los astros tan concretos y cuáles eran, además. Vamos a terminar ya casi el viaje, el maravilloso viaje que estamos haciendo contigo, Carlos, por la maravillosa Matarraña, visitando Fuentespalda y un cementerio iniciático, o que es a su vez un camino iniciático, ¿no? Correcto. Este cementerio, tengo que decir que se recuperó hace pocos años, porque digamos que las estelas estaban todas colocadas tipo adorno encima de lo que era el antiguo, o sea, el muro del antiguo cementerio de la población. Uh-huh. Y bueno, pues el ayuntamiento tuvo a bien, y a mí me parece, la verdad, que muy afortunado haberlo hecho, sí, recuperarlas y volverlas a hincar en el suelo, intentando reproducir un antiguo cementerio medieval. Sí. Bien. Lo que pasa es que cuando nos ponemos a estudiar este cementerio y todas las improntas que lleva, nos damos cuenta de que, bueno, pues que lleva un mensaje. Yo, que no soy, digamos, especialista en este tipo de historia ni arte, soy aficionado y tengo que decirlo, claro, yo lo que hago es crear similitudes con otros cementerios que contienen todo este tipo también de estelas o muy similares, y el porqué. Y en Francia existen también cementerios de estos que se mantienen como se montaron, y se sabe por el porqué de todo esto. Yo voy a explicar un poco para que la gente lo sepa. Bien. Esto es un cementerio iniciático en el que las tumbas deberían, y digo deberían porque aquí simplemente están colocadas al azar, deberían estar colocadas en espiral, ¿vale? Uh-huh. Y por importancia en cuanto a lo que es, a lo que representa cada estela. Me explico. En estas estelas aparecen coronas de reyes, de princesas, de infantes, aparecen tocados papales, tocados de obispo, aparecen escudos de armas y aparecen también gremios. Bien, entonces eso funcionaría de la siguiente manera. En la entrada nos recibiría el rey, el más importante. Nada más acceder a este habitáculo, veríamos la estela con la corona real, y tendríamos que ir andando buscando la siguiente corona, que sería la de la reina o la de un príncipe, así en inferioridad, ¿de acuerdo? Luego pasaríamos a los tocados papales, uh-huh, a los eclesiásticos, ¿no? Los borres, las mitras, etcétera, 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 ¿no? De por importancia, desde lo que lleva el papa hasta lo que lleva un simple sacerdote. De ahí pasaríamos a las órdenes de caballería, también por importancia, el temple, calatravos, hospitalarios, etcétera, etcétera, así iríamos acercándonos al centro de lo que es esta espiral. Y luego entrarían los gremios. Veríamos escuadras, veríamos martillos, sierras. Y al final, en todas,
en todas están los utensilios de labriego, un arado. Y aquí la pregunto yo, bueno, ¿y cómo puede ser esto? Que en el centro de lo que es este cementerio, como lo más importante, esté el arado de un labriego. Bueno, pues es que la lectura que tenían que sacar de aquí era muy importante para los ritos iniciáticos. Uh-huh. Que no, por más importante que tú fueras, si el labriego, por ejemplo, no te cultivaba las patatas que tú ibas a comer, te ibas a morir. Luego, el más importante era el que a ti te mantenía estar vivo. Que era el labriego, que era el que de alguna forma tenía esa simbiosis con la madre tierra. El que sabía sacarle los frutos que luego tú podrías comer. Uh-huh. Y eso es una lectura de para buscar la humildad de uno mismo. Es decir, tú podrás ser todo lo importante que quieras en esta vida, pero vas a depender siempre de otros mucho más humildes y más sencillos que tú. Y luego, me he olvidado decirte que en estos cementerios había en las cuatro esquinas, cuatro estelas con las marcas de calaveras, esqueletos, etcétera. Sí. En este solamente hay dos, posiblemente la otra dos se han perdido. Uh-huh. ¿Vale? Y esto significa que en el deambular de la vida del hombre, ¿vale?, buscando su verdad, la muerte te mira desde el exterior. Ella ve todos tus movimientos. Si eres justo, si no eres justo, todo eso, ¿vale? Sí. Es toda una enseñanza para aquellos que querían, digamos, acceder a un nuevo tipo de vida, ¿vale? Qué bueno. Uh-huh. Bueno, ¿y qué te parece si ya para finalizar, Carlos, visitamos la Cuevecita del Agua, una cueva muy especial donde además hay un montón de pentáculos grabados en sus paredes? Sí, sí. Mira, yo esta cuevecita, cuando la visité, vi el reducto, vi algo tan íntimo como para hacer, pues estos caballeros que dominaron esta comarca, como es el Temple, y luego, por ende, los calatravos que recogieron su testigo, sus ritos, digamos, un poco más íntimos, donde ellos hacían sus introversiones, buscándose su yo interior. Ellos se encerraban dentro de lo que era la madre naturaleza, el útero materno, que es la cueva. Y esta cueva lo tiene todo, tiene la humedad del útero materno, uh-huh, y tiene la oscuridad, ¿vale? Sí. Y ellos, estas personas, estos integrantes del Temple, se mantenían aquí dentro durante una jornada, dos, no lo sé, eso no os lo puedo decir, uh-huh, en una especie de constante autovisualización de su propia vida, de lo que habían hecho hasta ese punto, ¿de acuerdo?, para volver a salir como renovados. No sé si poner el símil de lo que hoy día hace, digamos, el cristiano que va supuestamente a confesarse con un confesor y descargar sus penas. Digamos que esto sería lo mismo, pero sería encontrarse a sí mismo en el útero de la madre, ¿vale? Buscando el calor de la madre, digamos, volverían, digamos, a revivir todos esos momentos pasados y saber cuándo hubo una buena acción, cuándo hubo una mala acción, purgar esos momentos tan especiales. Uh-huh. Y salían de esta cueva como gente nueva, gente renovada. Y estas improntas que hay allí, que son muy, muy curiosas, porque podrían haber hecho una cruz normal, ¿no? Sí. Hacer una estrella de cinco puntas, uh-huh, ¿vale?, que es la cruz de Salomón, que según cómo la pongas en posición, es la proporción áurea o lo que podría contener el hombre de Vitruvio, ¿vale? Sí. Tenemos la cruz de las ocho beatitudes con ocho puntas perfectas, ¿de acuerdo? Entonces, esto nos está diciendo que quien hubo aquí dentro, quien se recogió en el interior de esta cueva, sabía mucho más de lo que nos podemos llegar a imaginar, uh-huh, ¿vale? Que esas improntas son muy especiales, no es una cruz al azar, es una cruz muy especial. Además, esta cueva es muy curiosa, tiene una cosa muy curiosa, que tiene unas paredes totalmente negras y no es de carbón, no se sabe ese material. Bueno, me imagino que los geólogos lo sabrán, pero cuando te explican lo que es la cueva no tienen muy claro por qué esa negrura en las paredes de la cueva, exceptuando la pared que contiene estos grabados de estas estrellas y de estas cruces, que esta pared es de granitos, es la única que es diferente a todas las demás. Es algo muy curioso. Es como si fuera una especie de altar. Sí, sí. Uh-huh. Bueno, Carlos, lo tenemos que dejar aquí, pero desde luego, vaya zona la tuya, ¿eh? Es increíble. Bueno, para mí, Nuria, es muy especial, ¿qué te voy a decir? Yo no voy a hablar nunca mal de mi tierra. Pero además es que es así, es que claro. Yo no estoy queriendo, que digamos, forzar un poco la máquina, así, no, esto es mejor que no, que todo lo demás, no.
es lo que hay, es lo que la gente se va a encontrar. Claro, y esto que, de lo que nos has hablado esta noche, es una pequeñita muestra de todos los lugares que hay dentro de este libro, Mataraña Secreta, editado por Libros del Futuro. O sea, impresionante. Además, tengo que decirlo, por supuesto, está prologado por nuestro amigo Jesús Callejo. Correcto, no podía ser otro. Yo le pedí el favor a mi buen amigo Jesús Callejo de que, bueno, me hiciera el favor de prologar el libro, y él lo hizo de mil amores, y la verdad que tengo un prólogo para mí fantástico de este gran amigo que es Jesús Callejo y gran especialista también en todos estos temas, que por cierto me acompañó en la presentación en Valdeorrobres el día que lo sacamos, digamos, hicimos la puesta de largo del libro. Muy grande Jesús también. Bueno, sí. Queridos oyentes, Mataraña Secreta, editado por Libros del Futuro, la guía de viaje definitiva, donde descubrirás los lugares más insólitos, telúricos y mágicos que puedas imaginar, en un entorno envidiable y donde lo imposible se hace posible, de la mano de Carlos Ollés. Carlos, ha sido un enorme placer el tenerte aquí esta noche en el programa, y espero que dentro de poquito vuelvas. Bueno, pues para mí ahora ha sido también ya fantástico estar en tu programa. Agradecerte que hayas abierto los micrófonos para mí, para mostrar este mi último trabajo. Y bueno, pues cuando quieras, por aquí estoy a tu servicio. Hasta pronto, Carlos. Hasta pronto. Adiós. ¿Quieres apoyar económicamente este proyecto? Solo tienes que ir a nuestro podcast en iVoox y darle al botón que pone apoyar. De esta forma tendrás acceso a contenido exclusivo y desde 1,99€ ya podrás ayudarnos a hacer Canal del Misterio posible. Actualidad en Canal del Misterio. Y entramos en la actualidad y ya está con nosotros María Toro. Buenas noches, María. Buenas noches, Nuria. Comenzamos con el primer titular que nos traes esta noche y dice así: los fetos humanos durante la gestación tienen manos de reptil que desaparecen antes de nacer. Así es, Nuria. La investigación la llevó a cabo un grupo de investigadores de la Universidad de Howard en Washington. Y da cuenta de que los bebés humanos en el útero tienen músculos adicionales en las manos, similares a los de los reptiles, que la mayoría perderá antes de nacer. Se tratan de estructuras conocidas como atávicas, anatomías que han desaparecido durante la evolución, pero que están presentes en la etapa embrionaria. Se cree que estos músculos de las manos son uno de los remanentes más antiguos de la evolución encontrados en los seres humanos, de aproximadamente unos 250 millones de años, es decir, desde cuando los reptiles se transformaron en mamíferos. Sin embargo, aún no está claro por qué continúan desarrollándose para luego desaparecer. Algunos biólogos creen que posiblemente sea lo que permite que los pulgares tengan una mayor habilidad, porque estos dedos, a diferencia de los otros, retienen este músculo. En casos poco frecuentes, algunas personas tienen dedos adicionales y estos músculos en las manos, pero nunca todos los músculos dorso-metacarpales que se encontraron al observar los escáneres en 3D de embriones y fetos de entre 7 y 13 semanas de gestación. Es más, cuando siguen presentes, se vinculan en ocasiones con malformaciones en las extremidades. Y vamos con la siguiente noticia que nos traes esta noche, María. Dice así: la tripofobia provoca miedo y asco al nuevo iPhone. Efectivamente, Nuria. Vamos a explicar primero qué es la tripofobia. Se trata de la aversión que sienten muchas personas a las estructuras formadas por agujeros. Es decir, no pueden soportar estos patrones repetitivos. Aunque no está admitida como enfermedad por la Asociación Estadounidense de Psiquiatría,
ni se encuentre en el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. Sin embargo, esto no quita que miles de personas afirmen padecerlo. Da cuenta de esto un grupo de Facebook que se llama así, Tripofobia, ¿sí?, donde muchos cuentan sus experiencias. Creo que lo has visto, ¿verdad, Nuria? Sí, 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 sí. Y allí podemos leer a personas que manifiestan que ante las burbujas en el café, los agujeros de un queso gruyère o de una esponja marina, no pueden evitar sentir asco, náuseas y ataques de ansiedad. Pero es que incluso, y aquí está la novedad, muchos integrantes de este grupo también lo han padecido al contemplar el nuevo iPhone 11 Pro. Uh-huh. ¿Y por qué os preguntaréis? Pues porque cuenta con tres lentes circulares en la parte trasera del dispositivo. Esto les resulta cuanto menos inquietantes, al parecer. Uh-huh. Según algunas investigaciones, esta versión podría tratarse de un mecanismo de defensa, ya que puede haber una parte primitiva del cerebro que asocia dichas imágenes con las manchas o marcas que muestran ciertos animales venenosos, como algunas especies de arañas y serpientes. Uh-huh. Por otro lado, hay una segunda línea de investigación que sostiene que la fobia no es por estos animales venenosos, sino que nace de ese tipo de enfermedades que se manifiestan con formas redondas en la piel, como puede ser la viruela, la rubiola o incluso el tifus. Sin embargo, Nuria, para la psiquiatra Carol Matthews, especialista en trastornos de ansiedad de la Universidad de California, todo es más sencillo y se debe simplemente a la sugestión. En su opinión, si nos preguntan si una imagen nos hace sentir asco o nos produce picor, nos predispone a que tengamos esas sensaciones, sobre todo si somos fácilmente sugestionables. Qué curioso, María, qué curioso. La verdad es que yo desconocía este tipo de no sé, ¿síndrome se podría llamar o...? Sí, sí, es fobia, ¿no? Es una fobia. Una de las tantas, sí. Uh-huh. Pero si me permites, Nuria, yo le diría a los señores de Apple que nos ofrecemos voluntarias para probar en directo el nuevo iPhone 11 Pro. Y así demostramos que es inofensivo. Ah, por supuestísimo, vamos. O sea, nosotras nos sacrificamos y, vamos, si nos regalan un iPhone, pues nos sometemos al experimento de tener que llevarlo las 24 horas incluso. Sí, 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 ahí queda esto, por el bien de la humanidad. Así es, María. Todo sea por eso. Bueno, María, tus vías de contacto. Sí, os dejo mi Twitter, que es @mariatorodiana. Hasta la próxima, compañera. Hasta la próxima, Nuria. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Nuestro email: turrincondelmisterio@gmail.com. A continuación, queridos amigos, voy a contaros una leyenda que, como todas las leyendas, pues parece ser que tiene gran parte de realidad, porque ya lo dicen, ¿no?, que cuando el río suena, agua lleva. Os voy a hablar, en concreto, de la Dama Blanca de los Habsburgo. Una antigua leyenda de los Habsburgo, como os comentaba, habla de la aparición de un fantasma cada vez que se aproxima al final de un miembro de esta familia. Se trata de una mujer que lleva puesto un vestido blanco, que camina como si estuviera flotando en el aire y que no tiene ningún problema a la hora de atravesar las puertas cerradas. Esta dama blanca, como así se la llamó, se apareció ante Carlos I de España y V de Alemania, cuando murió en el monasterio de Yuste, en Cáceres, en 1558. También se dice que se la vio cuando Felipe III de España murió en el Alcázar de Madrid,
en 1621. Carlos VI, cuando aspiraba al trono español, vio al espectro en Viena en 1740 y Francisco Esteban de Lorena, marido de María Teresa de Austria, también la vio en el Palacio Imperial de Innsbruck en 1765 e inmediatamente después falleció. Lo mismo le ocurrió a María Antonieta, que la vio en las Tullerías en París, cuando esperaba para ser guillotinada en 1792 durante la Revolución Francesa. Leopoldine, futura cuñada de Napoleón I, la vio cuando su madre, María Teresa de las Dos Sicilias, estaba agonizando. Los títulos de rey de Roma, duque de Reinstadt y príncipe de Parma que tenía Napoleón II, apodado el Aguilucho, pero más conocido por ser el hijo de Napoleón I y María Luisa de Habsburgo, no impidieron que se le apareciera la buena señora en Sormrun, muriendo en 1832. No consta que cuando murió el archiduque Rodolfo, heredero de Austria-Hungría, en 1889 se le apareciera la Dama Blanca, pero sí la vieron un criado del archiduque y unos campesinos cuando el espectro rondaba por los jardines que rodeaban el pabellón de caza, aunque, según Le Figaro, se le apareció poco antes. Y cómo no, también se le apareció a Sissi en Montreux, 11 días antes de ser asesinada en Ginebra, concretamente el 10 de septiembre de 1898 por Luigi Luceni. Se dice que Sissi, emperatriz de Austria y Hungría, que llevaba en su sangre el gen de la locura de los Wittelsbach, sintió la presencia de la Dama Blanca cuando murieron su hija Sofía a consecuencia del tifus. Cuando los revolucionarios de Juárez fusilaron a su cuñado Maximiliano I de México, cuando murió su primo Luis II de Baviera, también apodado el Rey Loco, murió ahogado en el lago Starnberg, cuando su hermana, la duquesa de Alençon, murió a consecuencia de un incendio en un bazar de caridad en París. Como os decía, una leyenda de lo más inquietante que rodea una familia de la alta aristocracia europea. No se sabe si actualmente esta Dama Blanca misteriosa y fantasmagórica sigue molestando a los actuales Habsburgo. No se sabe nada de ello. A lo mejor es que estos caminan mirando al suelo para no verla. El Consejo de la Semana en Canal del Misterio. ¡Qué bien, qué bien, qué bien! Pues ya estamos aquí en el Consejo de la Semana con nuestro queridísimo Juan Perdomo. Buenas noches, Juan. Muy buenas noches, Nuria. ¿Qué tal estamos? Estamos fenomenal. Siempre en tu compañía. Bien, Juan. Yo digo lo mismo tres veces más. Tres veces más porque me siento muy honrado, como siempre digo también, de estar aquí. Me lo paso muy bien. Además, para mí es un honor ser casi el último, porque la última es tu frase, pero porque así estoy aquí yo calladito disfrutando del programita como el mejor y al final salgo yo y disfruto como un enano. Y todos disfrutamos contigo, Juan, además. Pues estupendo. Oye, esta semana cuéntame, ¿runas, cartas? Pues esta semana, Nuria, voy a sacar una cartita. Tengo aquí ya el mazo en la mano, que ya casi que me está diciendo menéame. Sí. Uh-huh. Bueno, así que con tu permiso. Por supuesto. Vamos a ver qué nos dicen tus cartas para la semana que viene, Juan. ¿Qué tal ha ido, Juan? Bueno, Nuria, pues muy bien. Aquí tenemos el arcano, el ermitaño, que esta semana, Nuria, el consejo va a ser precaución, ¿vale? Sí. Vamos a tener un poquito de cautela,
con todo lo que llevemos a cabo, vamos a pensarnos muy bien lo que decimos, muy bien lo que hacemos. No se trata de ponernos paranoicos, no se trata de preocuparnos en exceso, pero sí de, pues eso, de tener mucha precaución. También nos dice Nuria que seamos, que tengamos los oídos abiertos, pues por ejemplo a esto, a personas o situaciones que te puedan orientar, que pidas ayuda, de hecho también, que esta semana nos podemos sentir quizás un poco rebasados, un poco como atabalados, o como que no te acabas tú de aclarar muy bien contigo mismo, sí. O que tienes algún problema X. Busca ayuda, ¿vale? Esta semana es muy importante que tengamos la humildad de buscar esa ayuda. Y o sea, que tenemos tenemos que dejarnos mimar, Juan. También, pues mira, me encanta ese enfoque, Nuria, sí. Dejarnos mimar, porque el ermitaño viene a simbolizar quien te ayuda desde el punto de vista moral, desde el punto de vista de un consejo, pero también desde el punto de vista de eso, del mimo, del arroparte, Nuria. Sí. Me encanta ese apunte, ¿cierto? Que nos abramos a los demás, que nos dejemos ayudar, que nos dejemos arropar, mimar, cuidar. Correcto. También puede ser al contrario. Puede ser que sea yo quien deba tomar ese rol con respecto a alguien. En todo caso, lo vamos a ir viendo, porque como siempre decimos, cada uno lo tiene que llevar a su sentido, ¿no? Sí, sí, sí. Pero en definitiva, yo diría como consejo esta semana, Nuria, mucha precaución, mucha cautela, ser muy cuidadosos con lo que hacemos, con lo que decimos, no tomar decisiones si no es imprescindible, o sopesándolas mucho, o como decimos, recurriendo a alguien de nuestra confianza que nos pueda orientar, que puede ser muy necesario. Y por último, como siempre decimos, pero no menos importante, que nos metamos un poquito hacia adentro, Nuria. ¿Vale? Que esta semana nos refugiemos también en nosotros mismos, cuidemos nuestro interior más que nunca, cuidemos nuestra espiritualidad, que hagamos incluso, ¿por qué no?, un repaso de cosas, que nos paremos un poco. ¿Vale? O sea, esta semana, en definitiva, cautela, paciencia, dejarnos querer, ayudar y querer a los demás y hacer un poquito de revisión, que tampoco viene mal. Perfecto. Bueno, pues ya sabes que te haremos caso, Juan. Sí. Y bueno, que tú ya sabes, ¿no? Que si necesitas que te mimen, yo aquí estoy, vamos, dispuestísima. Sabes que es mutuo, así que aquí estaremos para mimarnos cuando haga falta y lo que haga falta, Nuria, di que sí. Genial. Hay que predicar con el ejemplo. Que exactamente, lo claro que sí. Fuera de micro hablábamos de ese tema, predicar con el ejemplo. Pues sí, sí, señor. Bueno, Juan, tus vías de contacto. Claro que sí, Nuria. Somos farotarot@gmail.com para cualquier correo que nos quieran escribir y nos pueden encontrar tanto en Twitter como en Skype como farotarot. Pues compañero, hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana, Nuria. ¿Quieres apoyar económicamente este proyecto? Solo tienes que ir a nuestro podcast en iVoox y darle al botón que pone apoyar. De esta forma tendrás acceso a contenido exclusivo y desde 1,99€ ya podrás ayudarnos a hacer Canal del Misterio posible. Bueno, pues hasta aquí el programa de esta noche. Espero que lo hayáis pasado bien, que hayáis aprendido algo. Como siempre, ya sabéis que este es nuestro deseo. Y bueno, recordaros que nos encantaría que pasarais por nuestra web, canaldelmisterio.com. Y que visitéis las recomendaciones que tenemos ahí para vosotros, porque eso también nos ayuda. Gracias por vuestros comentarios, por compartir el programa, por estar ahí presentes en las redes, en Facebook, en Twitter, en Instagram, siempre. Gracias, gracias, gracias por estar ahí. Y ahora os dejo con la frase de la semana. Retener es creer que solo existe el pasado. Dejar ir es saber que hay un futuro. Que la luz esté siempre en vuestras vidas. Hasta la semana que viene.